silvestre en Estados Unidos. Y es que nuestros vecinos son un ejemplo en este tema. Nuestro compañero Alberto Tinoco Guadarrama recorrió desde Yellowstone en el oeste hasta los Apalaches en el este. Esto fue lo que encontró. GNP Seguros presenta Vivir es increíble por el planeta. En las praderas del oeste de Estados Unidos, el bisonte americano, el mamífero más grande de Norteamérica, se niega a desaparecer. No other bison population can claim that they've stayed on the landscape forever. A casi 3.000 kilómetros de Yellowstone, en la costa este de Estados Unidos, el horizonte adivina la cordillera de los Montes Apalaches, donde los bosques de frondosas también se niegan a desaparecer. Y hoy existen más cerezos, nogales y robles que hace 50 años. Solamente el incremento en el inventario de madera en pie en los Estados Unidos es suficiente para construir una barda de un metro de alto que le dé 7.500 vueltas a la tierra. Eso te habla de algún incremento y de un buen manejo forestal. Estamos en el parque nacional más antiguo del mundo, donde la vida salvaje es implacable. Entre manadas de lobos grises que andan al acecho, mientras los guapitis o ciervos canadienses se alimentan de lo poco que les ha dejado el invierno. Un zorro rojo ha salido de la madriguera para mostrarnos su astucia al momento de cazar. El invierno se ha ido. Una de las especies más carismáticas de los bosques ha salido de su cueva. Terminó la hibernación. Esta osa nos regala una postal única de la vida silvestre de los bosques de Estados Unidos. Ya con el verano, los silvicultores salen a los bosques de frondosas para comenzar la cosecha. Lee recorre el bosque. Marca los árboles que ya no capturan o absorben dióxido de carbono. Estos árboles serán cortados. We need to cut this area so the young trees will come up and also the deer and other animals will have food. Se estima que en unos 26 kilómetros cuadrados de un bosque de frondosas pueden habitar 5 osos, 30 zorros, 470 ciervos, 63.500 ardillas. Es el milagro americano. Vivir es increíble por el planeta. GNP Seguros presentó. En Estados Unidos, ayer le decíamos, un ejemplo mundial. Estados Unidos cuenta con casi 400 parques nacionales a lo largo de todo su territorio. El más antiguo es el de Yellowstone, de casi 9.000 kilómetros cuadrados. La buena gestión de este parque, que por cierto acaba de cumplir 100 años, ha dado como resultado la preservación de especies como los osos grizzly, los bisontes, alces, los wapitis, que son unos ciervos blancos. Hoy les presentamos la historia de la recuperación de los lobos grises. Es un trabajo de Alberto Tinoco Guadarrama. GNP Seguros presenta Vivir es increíble por el planeta. En donde fue el antiguo territorio de los indios Kiowa, Crow y Shoshone, se escribió otra historia de conservación del milagro americano, la de los lobos de Yellowstone. En 1914, el lobo gris era considerado como una especie nociva para la agricultura y la ganadería. Se habrían matado tantos lobos en Yellowstone que la especie desapareció de estos bosques. Entonces creció sin ningún control el número de ciervos. No había quien los cazara. Y eran tantos ciervos alimentándose de la vegetación que desaparecieron los arbustos a las orillas de los ríos, que comenzaron a perder su cauce. Se adelgazaron los pastizales en los valles y los álamos y sauces dejaron de crecer. Hace 21 años fueron reintroducidos a Yellowstone 31 lobos de Canadá y las cosas comenzaron a cambiar. Los lobos empezaron a cazar a los ciervos y los replegaron de las orillas de los ríos donde eran presa fácil. Fue entonces que el ecosistema se transformó. Los ríos retomaron su cauce y el bosque comenzó a regenerarse. Al haber más comida, la población de osos aumentó. Había más moras en los arbustos regenerados, que ya no se comían los ciervos, porque los lobos los cazaban. Y por increíble que parezca, la acción de los lobos cambió el cauce de los ríos,
porque con los arbustos regenerados había menos erosión. Los canales de los ríos se estrecharon, consolidaron su curso. Todo regresó a su orden natural. Ahorita nos acabamos de cruzar entre huellas de lobo y huellas de elk, y eso nos hace pensar que debe de andar rastreando a su presa preferida, que es el elk. También los pudimos escuchar temprano en la mañana en esta zona, y si tenemos suerte, nos movemos despacio, seguramente los vamos a poder encontrar. Es una de las imágenes que buscábamos, la del lobo de Mackenzie. Una especie que en Yellowstone ya es una leyenda. Se piensa que actualmente existen más de 300 lobos en toda la región del noroeste de Estados Unidos. Mañana, otras estampas del milagro americano. La regeneración natural de los bosques de frondosas y la recuperación del bisonte americano. Vivir es increíble por el planeta. Trata de la recuperación del bisonte americano, esta especie que prácticamente estaba extinta a inicios del siglo pasado. Fíjese usted este dato, se llegaron a contar solo 23 ejemplares en 1900. Y hoy solo, en el parque de Yellowstone, hay más de 4.900. Un trabajo de Alberto Tinoco Guadarrama. GNP Seguros presenta Vivir es increíble por el planeta. Es invierno. Sobre sus pezuñas tiembla la pradera, donde descansa indescifrable el bisonte americano. Sus ojos, delatores de una muerte serena, husmean en el aire y miran su pasado tormentoso cuando el hombre blanco casi aniquiló a la bestia. Mucho tiempo antes, estas llanuras estuvieron dominadas por el mamífero terrestre más grande de Norteamérica. Se estima que habrían existido hasta 60 millones de bisontes. Fueron cazados al límite del exterminio. El Valle del Pelícano en Yellowstone fue el único lugar donde sobrevivieron. Ha llegado el verano. Regresamos a Yellowstone. The bison use the habitat pretty efficiently, and they have to use it efficiently or they die. Rick Wallen es uno de los investigadores del Servicio de Parques Nacionales más reconocidos en el estudio del bisonte americano. I think Yellowstone bison are especially unique because of the fact they have to deal with all of the ecological conflicts that bison have dealt with for many, many centuries. They have to learn to protect themselves against predators like wolves and bears. Durante esta época del año, las manadas son formadas por hasta 200 individuos. Los terneros, que fueron gestados hace 9 meses, han comenzado a ganar peso. Y los machos adultos se alistan para lo que se conoce como la rutina. Los machos grandes muestran su dominio bramando. O se revuelcan en la tierra para llamar la atención. La época de reproducción ha comenzado. Actualmente, existen 4.900 bisontes en Yellowstone. Sin duda, uno de los mayores triunfos de la conservación en Estados Unidos. Mañana, los osos de Yellowstone. Vivir es increíble por el planeta. GNP Seguros presentó. Los grizzly y los osos negros americanos. Ve esta cifra. Hace 41 años solo quedaban 133 osos grizzly en Yellowstone. Hoy ya superan los 700 solo en ese parque nacional. Un trabajo de Alberto Tinoco Guadarrama. GNP Seguros presenta Vivir es increíble por el planeta. Estamos en el cañón Blackwater, en las montañas Allegheny.
es un típico paisaje de otoño en Virginia del Oeste. Los árboles de frondosas se han quedado sin hojas. Es un bosque privado, y aunque no lo parezca, desde 1990 ha sido cortado hasta 3 veces. Se trata de árboles que ya no generan un beneficio ambiental o impiden la regeneración natural del bosque. Se le llama cosecha selectiva. Por cada árbol que se quita del bosque, casi dos y medio árboles nuevos crecen. Y un bosque sano siempre será el hábitat del oso grizzly y el oso negro americano. A las afueras de Bozeman, al oeste del Parque Nacional de Yellowstone, nos encontramos con un refugio para grizzlies. Lo primero que llama la atención es su tamaño. Es el tercer carnívoro más grande de Norteamérica. Llegan a pesar hasta 550 kilogramos. Y parados sobre sus patas traseras, pueden medir casi 2.5 metros de altura. De los 136 osos grizzlies que existían hace 41 años en el Parque Nacional de Yellowstone, en la actualidad se registra una población de grizzlies de alrededor de 700 individuos. En el verano de Yellowstone, el oso negro americano hace de las suyas. Han salido de su guarida y los ocesnos tienen hambre. Deben cuidarse de los predadores como los lobos y coyotes. Pero la primera lección de mamá la aprendieron bien. Ya saben trepar los árboles para escapar de cualquier peligro. Son los osos más numerosos y más conocidos de Norteamérica. Estamos en una zona conocida como Torre Roosevelt. Hemos avistado a una hembra. Los guardaparques nos dicen que sus dos crías están escondidas en la copa de un árbol. La madre ordena a las crías bajar del árbol y se sienta para amamantarlos. Es una postal increíble. Mañana, la industria de maderas duras en Estados Unidos y su modelo sustentable. Vivir es increíble. Por el planeta, GNP Seguros presentó El Milagro Americano. Alberto Tinoco Guadarrama nos habla hoy del trabajo que se ha hecho en Estados Unidos para preservar los llamados bosques de frondosas. La verdad es que es un éxito que debería servirnos de inspiración. GNP Seguros presenta Vivir es increíble. Por el planeta. Las frondosas de Norteamérica tienen su origen en bosques gestionados de forma sustentable, con más de 20 especies de árboles que contribuyen a mejorar el hábitat de la fauna silvestre diversa. Estados Unidos produce la cuarta parte de las maderas duras del mundo. Es una industria que, según Mike Snow, nada tiene que ver con la actual crisis de los bosques. Vemos en el mundo que el bosque está desapareciendo. Y lo vemos, por ejemplo, en las Amazonas o lo vemos en Indonesia. Pero donde está desapareciendo no tiene nada que ver con la industria de la madera. Y la pena real es que lo están deshaciendo, lo están perdiendo, lo están desgastando la madera. Lo que están haciendo es cambiar el uso de la tierra. Un solo árbol provee el oxígeno que requieren 4 personas. Pero además, los bosques capturan el dióxido de carbono de la atmósfera, que es uno de los principales gases de efecto invernadero que provocan el llamado calentamiento global. Estamos saneando el bosque, estamos retirando aquellos árboles que están estorbando, por así decirlo, y quitando los minerales, los nutrientes, la luz del sol, estamos dejando que los demás crezcan. Y estos árboles que están creciendo, esos sí producen oxígeno, esos sí capturan CO2. En el Valle de Cataluchi, un bosque de frondosa sirve de refugio natural para la última población en vida silvestre de guapitis o ciervos en Carolina del Norte y Tennessee. Hace más de 300 años, la especie desapareció del sur de los Apalaches por la cacería y la destrucción de su hábitat. En un esfuerzo de conservación, los guapitis fueron reintroducidos en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes o Great Smoky Mountains. Hoy, la población ha crecido con más de 200 individuos que están marcados y son monitoreados con radiocollares. Un éxito de la conservación que no sería posible sin los bosques de frondosas, su refugio natural. Vivir es increíble. Por el planeta, GNP Seguros presentó